Bien, continuamos en el diario 35, en esta mañana de 17 de mayo, ¿no? Y estamos justamente con uno de los candidatos del Frente Todos, Marcelo Delgado, por Rivadavia. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buen día. María, buen día. Bueno, a toda la audiencia de Sonda TV. Muy bien. Marcelo, ya, ¿cómo pasó? Las PASO fueron, parece que ayer, pero Parece ayer, parece que ha sido pero ayer, ¿no? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo se vivió los momentos posteriores a las PASO, ¿no? bueno, la verdad que muy lindo porque la expectativa era que al otro día estuviéramos todos juntos, que pudiéramos empezar a diseñar el desafío que realmente era prepararnos para el 2, y finalmente esto ocurrió. Bien. Una PASO que por ahí podía ser un riesgo de que se fragmente nuestro espacio, terminó siendo un instrumento para armar un gran equipo de trabajo. Bien. Y eso. Rivadavia tuvo unos pasos interesantes, fueron tres los precandidatos, ¿no? Tal cual, por eso había un riesgo de que finalmente no se pudiera unir. Pero no solamente que se unió, sino que se armó un gran equipo, Bien. junto con los dirigentes de los equipos técnicos, de los equipos políticos, se sumaron también las propuestas de trabajo y Ah, eso nos mira qué permite bien. contar con una oferta mucho más consistente y realmente competitiva a la hora de dirimir nuestra propuesta con la de la actual gestión comunal. La verdad que sí. Eran propuestas en las que usted me dice si han podido amalgamar entonces en este proyecto que usted presenta Sin para duda, este sin 2 de duda. Tenemos una julio. propuesta superadora. Bien. Teníamos una cada uno de los que fuimos precandidatos. Ahora tenemos una fortalecida con los aportes de cada uno. Bien. ¿Y qué es lo más puntual que pide el vecino y que ustedes atienden a justamente a solucionar o a satisfacer esta necesidad del vecino de Bueno, en Rivadavia? general, el vecino de Rivadavia pide cosas que se relacionan cada uno a su barrio. A las zonas centrales piden que la comuna fortalezca la seguridad. Están Bien. contentos con la seguridad de la provincia, pero falta complementar lo de la municipalidad. En las zonas periféricas están abandonados de la infraestructura urbana. Realmente Bien. no hay calle, no hay cunetas, no pasa el agua por las acequias, el arbolado público está en riesgo digamos, de secarse porque tiene alto estrés hídrico. O sea, hay una serie de dificultades en el departamento. Pero nos piden dos cosas. Hay dos cosas que nos piden los del centro y los de la periferia. ¿Qué será? Una es la cercanía. Quieren un Bien. internet cercano, más amigo. No quieren alguien soberbio y de puerta cerrada. Lo primero que te dice, mire, si usted llega, por favor, y nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a votar, pero no nos cierre la puerta. No nos cierre la puerta, no sea soberbio. Sea un intendente amigo. Así Bien. que bueno, eso desde ya es un compromiso nuestro, ¿no? Por supuesto que ser intendente amigo implica abrir la puerta nuestra, pero también de los concejales, de los distintos estamentos de la municipalidad. Y lo otro que nos piden, que nos llama la atención, que seamos transparentes. Que seamos transparentes, Bien, porque buen punto. sí, porque la gente dice, los recursos de la intendencia son los recursos de los vecinos. Entonces Bien. nosotros queremos saber cómo se invierten esos recursos. Y Totalmente. tenemos que saber que la transparencia en el funcionario público es un requisito fundamental de la democracia. Y nos piden cercanía y transparencia, más allá de las obras que cada uno reclama dentro de lo que es la necesidad de cada barrio, que es diferente. Claro, ¿y cómo se hace para solucionar esta cercanía, Marcelo? Aparte de, bien, ahora en campaña uno los puede ver más cercanos, o sea, más en las calles, si se puede decir de esta forma, pero luego, obviamente, la tarea administrativa va llevando que muchas veces uno esté más tiempo en la oficina. ¿Cómo se puede lograr desarmar esto para poder llegar, o armarlo de otra forma para poder llegar más tiempo Bueno, al primero hay vecino? que cambiar la estructura de toma de decisiones en la intendencia. Hay Bien. que tener una estructura matricial, no vertical como la que hoy tiene, y el intendente tiene que dejar de ser gerente. Hoy tenemos un intendente gerente, se cierra en la oficina. Tiene que ser un intendente territorial, de Bien. esta manera que nosotros podamos salir al territorio, hacer reuniones en las uniones vecinales, en los centros de jubilados, en los clubes deportivos, en los lugares donde la gente se organiza y se congrega. Nosotros vamos a salir con el gabinete. Vamos a descentralizar también la atención de la municipalidad, porque es muy grande nuestra municipalidad. Tenemos que fortalecer las delegaciones, como la sur y la norte, y tenemos que abrir una nueva delegación en la zona oeste, de esta Bien. manera que los vecinos tengan más cercanía también de la estructura del municipio y no tengan que viajar hasta el lugar donde está la municipalidad hoy. Bien. Así que la cercanía se resuelve así, y también con actitud. Si nosotros tenemos la posibilidad hoy de salir y visitar a los vecinos y contar nuestra propuesta, ¿por qué no lo podemos hacer durante la gestión de gobierno? Bien.
hacemos tiempo ahora, tenemos que redoblar los esfuerzos para hacerlo durante la gestión de gobierno. Bien, vienen días muy complicados en cuanto a horarios, en lo personal. ¿Cómo se está dividiendo, cómo se está trabajando justamente esta campaña? Ya queda poquito, son prácticamente 2 semanas. Bueno, la tenemos dividida como en 3 fracciones, digamos. Una primera fracción fuerte es la territorial. Caminatas, visitas, llegar con el vecino, con el voto, con las propuestas y poder interactuar con ellos. Después tenemos propuestas sectoriales. Hay sectores como el sector de la cultura, del comercio, los proteccionistas, la discapacidad. Son todas temáticas que requieren un abordaje muy específico y a sectores que están organizados. Entonces estamos haciendo una suerte de foros y reuniones con esos sectores para que de cada una de estas reuniones surjan políticas públicas que después van a ser cumplidas en nuestra gestión. Bien. De esta manera que también estamos participando en estos foros. Y después tenemos abordajes bien específicos con instituciones que entendemos forman parte de la civilidad de Rivadavia, muchas veces han estado olvidadas o descuidadas, para hacer actas de acuerdo y convenios que nos permitan definir un diagnóstico de una situación y, por supuesto, tener algunas medidas para resolverlo. Lo estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Rivadavia, con la Cámara de Gastronómico, de tal manera que estos acuerdos, que hoy son preacuerdos de campaña, mañana sean acuerdos programáticos para poder darle un impulso, por ejemplo, al turismo. Queremos hacer un ente de turismo, deporte y cultura que una sonda Uyún y Rivadavia y nos permita poner en valor, junto con los operadores turísticos, las 2 grandes quebradas que tenemos. Esto es más empleo para Rivadavia, esto es más desarrollo para los empresarios y finalmente mejor calidad de vida para todos los vecinos. Bien. Marcelo, justamente usted tocaba que están haciendo foros con las diferentes cámaras, con los diferentes profesionales justamente que nuclea el departamento de Rivadavia, teniendo en cuenta la coyuntura nacional y el tema económico. ¿Cómo se hace para ayudar y para tratar de fortalecerlos en como propuesta, ¿no? Una vez después del 2 de junio. Bueno, la verdad que las políticas nacionales están afectando muchísimo a la calidad de vida de las personas. En particular, están afectando el trabajo. El trabajo es el gran articulador social que necesita la Argentina y para eso necesitamos que se creen fuentes de trabajo y que también nuestros trabajadores puedan acceder. Entonces nosotros vemos que la provincia está generando fuentes de trabajo. Veíamos hoy en los matutinos que está Tambolar, que van a ser 1.500 puestos de trabajo. Sí. Pero es posible que muchos de nuestros vecinos no puedan acceder a ese trabajo porque tienen algunas dificultades como, por ejemplo, no terminaron la secundaria, o no conocen un oficio, entonces, o no pueden pasar un psicofísico. Entonces vamos a tener una escuela de artes y oficios que les permita darle más herramientas para que la generación de empleo que viene de la provincia y ojalá venga en el futuro de la nación, pueda también ser una oportunidad para nuestros vecinos. Nosotros vamos a invertir en empleabilidad, la provincia en empleabilidad, y entre los dos vamos a generar la posibilidad de que nuestros trabajadores puedan acceder a esos puestos de trabajo. Bien, usted cuando estuvo sentado en nuestros estudios como precandidato remarcaba esta característica que tiene, ¿no?, lo particular de haber desenvuelto sus actividades tanto en lo público como en lo privado. ¿Esto le permite también amalgamar un poco de ambas partes? Sí, nos permite comprender la realidad. Bien. ¿No? Porque muchas veces vemos al Estado como un articulador y como aquel que puede resolver los temas, pero realmente el mayor empleador y el dinamizador de la economía es el sector privado. Bien. Y hoy el sector privado está fuertemente castigado. Primero por las tasas, los impuestos, que de alguna manera le comen una buena parte de sus ingresos. Evidentemente por la falta de dinero y el mercado que se va achicando. Pero fundamentalmente que no tienen un apoyo decidido del Estado municipal. Tenemos en la provincia muchísimas políticas activas para los empresarios, pero la municipalidad no está articulado. Nosotros vamos a tener una ventanilla de todos los programas provinciales y nacionales en beneficio de las pymes, sobre todo de las pymes de departamento. Bien. Para poder acompañarlos, llenar los formularios, gestionarle como una sociedad de garantía recíproca, es decir, ser garante de que ese empresario va a cumplir, va a honrar su deuda. Y de esa manera vamos a dinamizar la economía de Rivadavia. El hecho de haber trabajado en el sector privado me permite comprender y también saber qué herramientas necesitan para sostener su negocio y también para hacer nuevas inversiones. Bien. Rivadavia también tiene algo muy importante
para los jóvenes, que son las universidades, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar en esto y también desarrollarlas? ¿En qué sentido digo? ¿Tienen ustedes en la central principalmente, ¿no?, el tema de los colectivos, que a veces se complica la llegada de algunos sectores alejados, por ejemplo? Porque, bueno, estas sociales principalmente, ¿no?, y arquitectura, que son dos carreras que nuclean muchos chicos. ¿Cómo se hace para acompañar? Porque es una gran sin masa duda, de sanjuaninos que llega. Sin duda. Nosotros tenemos que fortalecer el ingreso también por la calle Meglioli. Claro. Deberíamos hablar con la universidad de que la calle Meglioli también pueda tener acceso de los estudiantes para no congestionar lo que tiene que ver con la Ignacio de la Rosa. Pero más allá de lo que es el ingreso y el acceso, queremos trabajar con las universidades en un plan de abordaje territorial de todo el departamento. Necesitamos primero lo que es un rediseño de la estructura, una planificación urbana. Uh-huh. Eso lo vamos a hacer con arquitectura, hemos hablado con el arquitecto cocinero y seguramente vamos a hacer un ordenamiento territorial con la universidad. Pero también necesitamos un abordaje sociológico. Uh-huh. Nosotros tenemos un Rivadavia que en los últimos 20 años prácticamente se ha triplicado, de tener 25, 30 mil habitantes, hoy casi vamos a llegar a 100 mil habitantes. Y eso implica que el desarrollo de la identidad, de la integración y lo que es la mirada de ciudad necesita un abordaje sociológico, necesita una mirada cariñosa del departamento para que termine de configurarse el único departamento que no tiene plaza departamental, que no tiene el típico formato español, que era una iglesia, la unidad de gobierno, la plaza. Es un departamento más administrativo que histórico. Siendo que tenemos lugares como Marquesado, que fueron históricos en San Juan. Allí estuvieron los primeros jesuitas, inclusive antes del año 1600. Entonces, la verdad que tenemos mucho para crecer en Rivadavia y para armar, y las universidades van a ser un factor dinamizador de eso, uh-huh, tanto en el diseño urbano como en la propuesta de abordaje sociológico del departamento. Bien. Hay un tema puntual que a los contratados, si podemos decirle así, del departamento les preocupa mucho, y saber qué va a pasar con aquellas políticas que se implementaron, que se están trabajando con los servicios, por ejemplo, y que qué va a pasar en el caso de elegirlo a usted como intendente. El empleo es el desafío más importante que tenemos a futuro, no solamente en Rivadavia, en San Juan y la Argentina. Nosotros no vamos a tocar ningún empleado que hoy esté desempeñando sus tareas. Porque justamente si ese es el problema más grave, mañana un empleado que nosotros desafectamos nos va a estar pidiendo alguna solución en la municipalidad. Creemos que la mejor solución es que continúen trabajando, que no tengan miedo, no tenga miedo ningún empleado de la municipalidad. Todos van a trabajar, todos van a tener su espacio, porque además si hoy están cumpliendo un rol y ese rol es bueno, es necesario, ¿por qué lo vamos a cambiar? Totalmente. La verdad es que nosotros, si vamos a cambiar algo, va a ser el modo de gobernar, de que la gente no tenga miedo, que pueda votar con libertad, que pueda hacer de Rivadavia el departamento más lindo de San Juan, y los necesitamos a todos. Teniendo en cuenta también que ha sido uno de los departamentos que durante los últimos días incluso se han entregado muchas viviendas, ¿no? Tiene mucha llegada de nuevos. Muchos vecinos habitantes nuevos, a los cuales hay que llevarle los servicios, hay que darle la bienvenida a Rivadavia, pero también hay que integrarlos. Nosotros necesitamos hacer un departamento que sea un gobierno para todos y que todos se sientan parte con los mismos derechos de cada uno de los vecinos, tanto las áreas centrales como las áreas periféricas. Bien. ¿Cómo fue el trabajo esto de amalgamar y trabajar junto con, por ejemplo, Ruperto Godoy? Bueno, nosotros tenemos esta potencialidad en nuestro espacio. Que Ruperto Godoy tiene un elector que no es el elector de Marcelo Delgado. Uh-huh. Que Raúl Alonso tiene otro elector que no es el elector de Marcelo Delgado. Pero que los tres electores tienen objetivos comunes. Uh-huh. Entonces nos permiten, de alguna manera, identificar distintas realidades departamentales y distintas expectativas de la gente, pero un objetivo común. El objetivo común es que en la Argentina, que en San Juan, que en Rivadavia, tengamos políticas que tengan que ver con el desarrollo de la actividad, digamos, empresarial y privada, con apoyo y articulación del Estado. Bien. Donde no sea el mercado el articulador, sino el gran articulador sea el Estado en combinación con todo el sector privado. Tenemos en común que queremos políticas de desarrollo, de producción y no de especulación, como es el gobierno nacional. Uh-huh. Tenemos en común un gobierno para todos, no solamente para algunos. Entonces, estas cosas no,
nos unifican y nos permiten que cada uno de los vecinos se pueda sentir identificado en las distintas propuestas. Por eso hemos podido amalgamar una propuesta que tiene objetivos comunes y que representa a realidades diferentes. Muy bien. Bueno, Marcelo, ya queda poco para el 2 de junio. ¿Qué va a ser esos últimos días? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Con quién va a compartir estos últimos minutos? Tenemos un equipo de campaña que realmente es un gusto participar con ellos, porque bueno, en este tiempo, tanto pre-paso, durante la paso, y ahora en este tiempo nos hemos podido conocer porque compartimos mucho tiempo juntos. Ya veníamos trabajando desde hace tiempo con algunos, con otros se han incorporado ahora, pero hemos armado un hermoso equipo. Así que la verdad que disfrutando todo lo que se puede, visitando vecinos, visitando instituciones y fundamentalmente diseñando el Rivadavia que finalmente a partir del 10 de diciembre seguramente vamos a darle a los vecinos de nuestro hermoso departamento. Bien. Bueno, vamos a estar entonces en contacto para acompañarlo el día de la elección, como lo hicimos también durante las PASO, y vamos a acompañarlo entonces que los vecinos puedan también sumarse nuevamente a este espacio, ¿no? Bueno, invitarlos a todos los vecinos a que participen, que elijan con libertad, pero también que exijan, ¿no? Tenemos por ahí algunos vecinos que se conforman con muy poco. Queremos decirle, Rivadavia da para mucho más, es una tierra de oportunidades, muchas de esas oportunidades no se han puesto en valor en esta gestión, y por eso pedirles que el Departamento del Deporte, del Turismo, de la Recreación, de la Gastronomía, el departamento que puede ser más seguro, más lindo de San Juan, lo sea a partir de la exigencia de nuestros vecinos. Por eso el 2 de junio, vecino, te esperamos en cada una de las escuelas. Bien, bueno, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a estar en esta semana también seguramente acompañando las actividades, porque ya empezaron ya con la visita del gobernador, también visitando la bebida. Sí, ¿no? María, ¿no? Y vamos a caminar con Emilio Baistrochi, vamos a caminar con Fabián Gramajo, lo que son las periferias del departamento, que también necesitan intendentes que se articulen. Perfecto. Porque vamos a articular con Chimbas, vamos a articular con Capital y vamos a generar una serie de acciones que le permitan, sobre todo a los vecinos de los sectores linderos, tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. No, gracias María, gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a un pequeño corte porque ya llegó Vanessa y continuamos con toda la información en el diario